Bueno, 10 de la mañana, 48 minutos, tenemos la visita en estudios de Armandito Real, que ha venido para charlar un poquito con nosotros y a quien estamos saludando en este día martes. Armando, ¿cómo te va? Hola, buen día Ricardo, buen día Diego y buen día a toda la... Dame un poquito más de retorno, si puede ser, Diego, gracias. Ahí estamos. Bueno, Armando es el candidato en segundo lugar por la lista de cumplir, la lista del peronismo de Rivadavia, y vamos a charlar un poquito con él y vamos a desandar un poquito el tema político. Estamos a través del Facebook Live también, nos están viendo en vivo y en directo en estos momentos a través de nuestro Facebook. Armando, bueno, ¿cómo viene la campaña? Última semana ya, últimos días estos. Y sí, acá estamos recorriendo los distritos, recorriendo las casas de los vecinos, haciendo la tradicional repartida de boleta y también tomando las inquietudes, llevando nuestras propuestas, que las hacemos personalmente los candidatos y también algunos compañeros que nos acompañan en estas recorridas tan lindas que nos permiten tener contacto con la gente y bueno, a partir de ese contacto rever nuestras propuestas y reafirmarlas, ¿no es cierto? Bueno, un día importante hoy, no es un día más para los peronistas, digo, el 17 de octubre es el Día de la Lealtad. Así es, el 17 de octubre de 1945 es el momento, el puntapié de nuestro gran movimiento, el peronismo, el Partido Justicialista, ahí donde las masas populares le dieron el apoyo al general Perón en forma espontánea y donde fueron a reclamar la libertad de su líder. Y bueno, hoy nosotros, los que estamos en el Partido Justicialista, estamos dando muestras de esa lealtad. Estamos siempre donde quisimos estar, donde tenemos que estar, donde sentimos que nuestros valores están mejor representados, que es el Partido Justicialista, y llevando como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires a una persona que ha hecho de eso, de la lealtad y de cumplir con los valores del peronismo, una cosa muy importante, cumpliendo sobre todo con las palabras. Bueno, gracias a toda la gente que está viendo a través de Facebook Live esta nota y lo está viendo Armandito. Armando, bueno, ¿tuviste oportunidad de ver las imágenes de lo que fue el acto de Cristina anoche en Racing? Sí, ayer, no en vivo, pero después lo vimos... en diferido, a través de los diferentes informes y bueno, un acto popular, pero donde mucha gente se hizo presente, pero yo lo que, y sobre todo lo que veo respecto a estas elecciones... Se hizo peronista Cristina anoche, sí, en el acto. Sí. Porque tuvo varios pasajes donde nombró a Perón, nombró a Evita, hace mucho tiempo no lo hacía, por eso lo decimos, digo, ¿no? Sí, a mí lo que más me duele y creo que para mí es un error político garrafal, por lo menos con vistas a estas elecciones de 2017, es el no haber dado la discusión dentro del movimiento que fundó Perón. Porque Perón fundó el Partido Justicialista y decía la frase que días pasados también la dije acá: primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Es decir, que el movimiento, el partido, era lo que tenía que prevalecer por sobre las personas, que las personas tenían que discutir, tenían que hacerse en forma democrática, a partir de un debate, y lamentablemente ella no quiso dar el debate, conformó Unidad Ciudadana, para mí un error garrafal, con vistas a estas elecciones. Yo creo que Unidad Ciudadana, evidentemente, y ya se está viendo en los distintos medios, que desaparece después del 22 de octubre. Y creo que lamentablemente, si hoy se hubiera dado las PASO, el ganador de esas PASO hubiera tenido el apoyo de todos los peronistas. Más allá de que va a llegar a ser senadora, ¿vos te parece que va a desaparecer Unidad Ciudadana? Yo no creo que tenga futuro por dos cuestiones. Primero y principal, el carácter de estas elecciones. Estas elecciones son legislativas provinciales. Cada provincia define quiénes son los dos legisladores que entran representando esa provincia. Unidad Ciudadana, cuando se conformó, no tiene territorialidad en todo el país. Unidad Ciudadana ha presentado listas en 13, 14 provincias. Y de esas 13, 14 provincias, salvo la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz, que sacaron un porcentaje superando el 30%, en el resto de las provincias no superaron la barrera del 30%. Es decir, que para una elección presidencial nacional
le da muy poco caudal de voto y muy poca presencia territorial. Evidentemente que Unidad Ciudadana lo que va a hacer, y la mayoría de los referentes, se van a volver a reagrupar dentro del Partido Justicialista. Uh-huh. Es decir que Unidad Ciudadana es algo que se conformó por 4 o 5 meses, uh-huh. solamente para no dar la discusión y no dar la pelea a otro compañero que tenía todas las intenciones y tenía todo el derecho a tener aspiraciones, a ser. Recién lo charlábamos este tema. Si Cristina hubiera competido en las PASO, seguramente los hubiera ganado. Y si Cristina hubiera competido en las PASO y nos hubiera ganado, nosotros hoy, o por lo menos hablo desde mi punto personal, calculo que todos los compañeros que nos uh-huh. acompañan, estaríamos apoyando la lista que hubiera ganado. Hubiéramos hecho, porque siempre hay que respetarlo, ¿no? Así como yo te cité esa frase de Perón, también Perón decía, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Tal cual. Y evidentemente tendríamos que haber acompañado, y yo lo hubiera hecho gustoso. Yo no comparto el no ser orgánico, el haber roto con la estructura y los pensamientos del partido, que como decía en muchos, que no es partido, es un sentimiento. Así que bueno, lamentablemente así están dadas las cosas y bueno, tenemos que transcurrir hasta este 22 de octubre dos o tres listas peronistas en el partido de Rivadavia, dos o tres listas peronistas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué eso qué hace? Diluye totalmente. Yo creo que fundamentalmente que los partidos políticos tienen ciclos. A veces te toca estar desde el llano, a veces te toca ser gobierno. Cuando sos gobierno, y evidentemente tenés que poner en práctica uh-huh. toda la ideología y todo lo que vos pensás hacer, porque es el momento justo. Pero cuando sos oposición, lo que tenés que hacer es buscar consenso, discutir, armar un plafón que te permita generar la mayor cantidad de gente posible a través de discusión. Yo rara vez comparto todo lo que pienso con alguna persona, ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis hermanos, ni con mis mejores amigos, he compartido un 100%. Pero sí, tengo una convivencia sana, porque a partir de la discusión, a partir de que tenemos objetivos similares, empezamos a armar consenso y armar un proyecto de vida. ¿Vos crees que el futuro del peronismo a nivel distrito de Rivadavia está en la unión, nada más? Sí, yo hace 4 años que soy presidente de Consejo de Partido, y hace 4 años que vengo bregando por esa uh-huh. unión. Las puertas del partido siempre estuvieron abiertas. Yo durante estos 4 años no puedo decir que, o creo que nunca vino un compañero y me dijo, che, Armando, vamos a hacer esto en Poder Unión, y yo le he dicho que no. Siempre he estado abierto, siempre lo promulgué donde pude. Y bueno, yo estoy llegando casi al fin de mi mandato como presidente del Consejo de Partido, y si tengo que hacer un balance, sin duda que fue un fracaso, porque lo que yo me propuse y lo que yo quise era conseguir la unión. Y estamos acá, estoy cerca de terminar mi mandato, tenemos las elecciones legislativas y hay dos o tres listas, como dije recién anteriormente. Lo que sí, pese a que la evaluación de mi gestión no es buena, sí estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque durante... Pero lo intentaste. Lo intenté de todas las formas, creo que, te vuelvo a repetir, uh-huh. que nunca vino un compañero y le he dicho, no, eso que vos planteás no, siempre estuve abierto. Es más, mientras yo estaba ahí, en ninguna sesión se generó una discusión, un intercambio de opinión. Los que se fueron porque quisieron, porque yo, cuando se estaban armando la lista, si bien tenía mi inclinación, iba a apoyar a Florencio Randazzo. Si venía otro grupo y decía, yo quiero apoyar a Cristina, y se armaba una discusión, y a partir del voto, de la forma que se definiera, ganaba otra propuesta, la iba a aceptar, porque en ese claro. marco, en ese marco de la unión. La unión es no para imponer lo que yo quiero, sino para discutir, hablar, tener las diferencias, y a partir de las diferencias volver a generar los consensos. Los consensos que permiten que mucha gente esté dentro del movimiento. Bueno, mucha gente a través de Facebook viendo la transmisión, le agradecemos. Después los vamos a nombrar a todos, los que están viendo. Nos dice, por ejemplo, Adriana de Matei, te estoy escuchando. Bueno, gracias, Adriana. José Muñiz, Carlos Ochoa, bueno, un montón de gente que nos está mirando. Estamos hablando con Armando Real, hijo, es candidato de cumplir, candidato del peronismo rivadaviense para el próximo domingo en segundo lugar. Armandito, ¿qué les deja el contacto con la gente? Y el contacto con la gente, uno en diferentes momentos va viendo cómo evoluciona. Quizá hasta hace 3 meses atrás, cuando caminábamos a las PASO,
uno de los principales reclamos de la gente era el problema del agua. Y a partir de que ha cambiado la situación climática en el partido, quizás las propuestas vuelven a surgir, los problemas cotidianos que son de siempre, que son más estructurales. O quizás una de las principales necesidades que vos recabás de la gente es el tema de vivienda, uh-huh. También el tema de trabajo, que muchas veces, sobre todo para los jóvenes, el primer trabajo, que los chicos cuando terminan sus estudios, si no se van a estudiar y quedan acá dentro del partido de Rivadavia, tienen muchas dificultades para generar ese trabajo. También la gente mayor tiene ese tipo de problema. Y salud, muchas veces encontrar ciudadanos que por distintos motivos y no pudiendo llegar a costear alguna intervención quirúrgica, por ahí el municipio no se los resuelve. Así que bueno, uno va, recorre y ve cómo las necesidades cambian, algunas cambian y otras estructuralmente son las mismas de siempre, ¿no es cierto? Y bueno, en ese marco creo que nosotros tenemos que ser eso, que el Partido de Justicialistas, si llega a tener la posibilidad de ocupar una banca dentro del Consejo Deliberante, lo que tiene que hacer es ser la voz de aquella gente que no se puede ser escuchada, y para eso vamos a trabajar. Si bien, y pese a que no hemos tenido banca durante todo este tiempo, el Partido Justicialista, a través de notas, a través de distintas formas, ha tratado de estar presente dentro de la comunidad. Sin lugar a dudas, tener una voz y un representante en el Consejo Deliberante va a dar una mayor presencia. La semana pasada hiciste una dura crítica con respecto a alguna situación que se dio con jóvenes y una reunión que se realizó en la agrupación oficialista Rivadavia Primero. Sí, la verdad que un hecho totalmente lamentable. Yo tuve este fin de semana largo quizá para repensar y por ahí ahora voy a estructurar. Días pasados, cuando se hizo el campamento de valores, un evento que sinceramente a mí me parece fantástico, que yo como profesor, cuando la escuela me lo solicita, y si no quiero que la escuela me lo solicite para poder participar, los chicos hacen distintas actividades que les permiten integrarse, que les permiten hacer talleres, que les dan nuevos valores, hacen diferentes actividades que es muy buena para los jóvenes, pero lamentablemente en el último campamento de valores, durante el transcurso del mismo, gente de la agrupación Rivadavia Primero le hizo una invitación a los chicos para que participen de un asado, de un encuentro dentro del comité o la casa partidaria que está en la esquina de la plaza. Lamentablemente, yo creo que se ha hecho un uso de algo muy bueno, perdón, en forma política y que desnaturaliza el evento. Así que bueno, quizá yo me pongo a pensar, ese campamento de valores los chicos van y llegan al mismo a través de las escuelas. Es decir que las escuelas mandan a los chicos para que formen parte de ese evento. Y yo digo, Rivadavia Primero no está usando el evento para hacer política dentro de la escuela. Claro. Eso no es hacer política dentro de la escuela, algo que totalmente repudio, que por ahí se le criticaba al kirchnerismo antes y que estaba mal, y que ahora cuando lo hace Rivadavia Primero también está mal. Quizá yo me pongo a pensar, no fue algo predigitado de la gente de campaña, quizá la gente que puso la municipalidad para trabajar en ese campamento de valores, a partir de una confianza que se dio en el trato de los chicos, hizo la propuesta. Ahora, si bien la gente que dirige la campaña de Rivadavia Primero no fue la que hizo la propuesta, claro, entiendo que la municipalidad tiene que prever y le tiene que decir a la gente que va a participar de ese evento que no haga ese tipo de propuestas, porque sería un uso político de un evento generado a través de la Dirección General de Escuelas y a través de la escuela. Para mí, sencillamente, en pequeña conclusión, Rivadavia Primero hizo política dentro de la escuela. Armando, ¿cómo sigue la campaña? ¿Cómo van a encarar estos últimos días? Porque digo, falta poquito, faltan pocas horas para el 22, y uno imagina que tendrán un montón de lugares a los cuales concurrir y un montón de vecinos con los cuales charlar. Sí, y como siempre pasa en las actividades de campaña, van pasando los días y uno hace cosas, pero cuando llegan los últimos quedan
quedan muchas cosas por recorrer, gente por ver, y probablemente a muchas casas no lleguemos, si bien la intención es llegar a todas. Siempre te queda algo, porque por ahí pasás por la casa y no encontrás el vecino, y hacer una segunda pasada se complica. Nosotros hoy, que es 17 de octubre, que recordamos ese día histórico para el peronismo, tenemos un encuentro en nuestra sede. A las 9:30 vamos a hacer vamos a compartir una cena y vamos a decir unas palabras. Y nos queda recorrer. El otro día salimos a recorrer los pueblos de Zumbla, Mirapampa y Rufel. Hoy tenemos por Fortín. Y tenemos que hacer Sancinena y González Moreno y algunos barrios acá todavía del distrito. Así que, sí, recorrer, recabar lo que la gente quiere. Y bueno, esto es muy enriquecedor, porque cuando uno recorre y habla con el vecino, se da cuenta de muchas necesidades, o se da cuenta de eventos que no tenía en cuenta y que tiene que incorporar a la plataforma. Y quizá es algo que no tiene que terminar el 22 de octubre, porque esos eventos y esas necesidades que uno a simple vista no ve, las tiene que seguir haciendo los recorridos para seguir dándose cuenta de las nuevas necesidades que tiene la gente. Bueno, Marcos Goico nos está viendo en el Calafate, ¿eh? Así que mira vos, tierra cristinista. Llegamos a lugares que... Llegamos a lugares a través de Facebook impensados. Armando, ¿cuáles son las problemáticas que han detectado ustedes a través de la charla con los vecinos precisamente? Sí. Vuelvo quizá el tema de la vivienda, el tema del acceso a la vivienda, que si bien ahora se están impulsando estos créditos Procrear, muchas veces para las familias humildes es inaccesible. Tenemos la promesa del ministro del Interior, que vino hace 2 años prometiendo vivienda, y todavía no se han concretado ni tenemos nada en ciernes. Esa es una de las cuestiones más sobresale, el tema del trabajo. Muchas veces las personas y los jóvenes, cuando terminan sus estudios secundarios o terciarios, se les complica venir al distrito, y por ahí en la ciudad cabecera, dentro de todo, hay más soluciones. En los pueblos es mucho más difícil. También vemos que por ahí los pueblos están postergados, que muchas veces las condiciones en que están tomados los empleados municipales son diferentes a la de la ciudad cabecera, que no se respeta muchas veces el estatuto del empleado municipal. Tenemos una cuestión que es el tema de las inundaciones, que si bien el clima nos ha ayudado y ha menguado esa incertidumbre y esa preocupación que había, todavía tenemos muchos campos que están afectados y que eso va a afectar la situación económica del partido. Y por ahí en educación, doy clases en el Instituto Irizar, y el Instituto Irizar ha vivido una situación muy difícil. Es cierto. Ya de hace muchos años, y quizás yo lo que, como parte de esa escuela, lo que digo es que era una problemática latente que el municipio la conocía y que durante mucho tiempo no se le dio solución. Por ejemplo, ahora está en pleno proceso de estatización, y los docentes, cada vez que solicitamos alguna licencia por motivos personales, por ejemplo yo ahora por cuestiones políticas, es una licencia que me corresponde y que tengo otra actividad y la tengo que desarrollar. Pero como la situación del Irizar es en proceso de estatización, todavía no se puede nombrar suplente. Y durante estos 15 días que yo me tomé de licencia, los chicos, por ejemplo, no tuvieron contabilidad. Y así con otras materias. Y la verdad que es una problemática que está, que el municipio la conoce y que se va a solucionar. Quizá el año que viene esté todo normalizado. Quizá esté bueno que el municipio le diga a la gente de Cooperadora: ustedes tienen este problema, no vamos a perjudicar a los chicos, nosotros nos hacemos cargo para resolver esa cuestión. Porque ha habido... solo la gente de la Cooperadora la valoro mucho, porque se han hecho cargo de una institución con muchos problemas, y quizás estaría bueno que cuando surgen ese tipo de necesidades el municipio aparezca para apoyarlas, porque los miembros de Cooperadora de una institución privada responden con sus bienes,
y bueno, en ese aspecto hay que ser muy valiente para formar parte de un tipo de esa cooperadora. Tal cual. Armandito, ¿cuál es el mensaje para...? El mensaje para todos los ciudadanos de Rivadavia es que el Partido Justicialista es un partido histórico, que todos sabemos dónde está en la esquina de General Rodríguez y San Martín, que sabemos qué banderas levanta, sabemos a quién defiende, y que crean en nosotros, que nos acompañen, que queremos una reestructuración del partido, que ahora en diciembre se vuelven a elegir las autoridades del Consejo de Partido, que todos aquellos que quieran formar parte del mismo lo hagan, y nosotros desde el Consejo Deliberante estamos dispuestos a escuchar a la población, a hacer las recorridas que sean necesarias, a presentar los proyectos de todos aquellos que hoy por hoy no se sientan representados en el partido de Rivadavia. Queremos ser la voz que represente las necesidades de toda esa gente. Somos gente de trabajo, gente humilde, gente que estamos a disposición del pueblo, que tenemos vocación de servicio, y en ese marco los vamos a escuchar. Que crean, que nos apoyen y que nos den su voto de confianza. Armando, gracias. No, gracias a vos, Ricardo, por esta charla tan amena. La verdad que uno llega acá y es como si estuviera en el living de su casa charlando con un amigo, con los mates que presenta ahí Diego, que son espectaculares. Y gracias por hacernos sentir tan cómodo y por permitir llegar acá a los oyentes del partido de Rivadavia, a los oyentes de tu radio, con el mensaje. El candidato en segundo lugar por cumplir por el peronismo rivadaviense, el contador Armando Real Hijo, pasaba en vivo en la mañana de la radio, presentado de esta forma.